Auspicia, Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentos de la Provincia de Córdoba. El campo, pilar del desarrollo provincial. Córdoba entre todos. ¿Cómo le va? Es un gusto saludarlo. Estamos nuevamente en la señal de Colsecor, la TV cooperativa para hacer Mundo Agro. Y comenzamos nuestro programa con toda la información para el productor agropecuario, con la importante jornada que en la localidad de Morrison se concretó con charla-debate. Usted ya sabe, ya hemos visto la nota con el licenciado Carlos Echepare respecto a la Argentina del futuro y sobre todo las oportunidades que en materia de producción y de precios a nivel internacional está registrando como una muy buena noticia para nuestro país. Pero vamos a ver lo que nos decía el jefe de la sucursal Morrison de la cooperativa Unión de Justiniano Pose, la organizadora del evento, que nos hablaba respecto a las actividades de la cooperativa en la localidad de Morrison. Cooperativa Agropecuaria Unión invita a la capacitación del nuevo servicio Monitoreo Silo Bolsa, disertante Empresa Silchec. Día miércoles 11 de mayo, hora 19, lugar Salón de Eventos de Cooperativa Unión Exferia. Confirmar asistencia al 03534-431-268. Bueno, Abel Bilbao, presidente de esta sucursal o encargado de la sucursal de Morrison de la cooperativa Unión. Un evento que han organizado desde hace tiempo precisamente para acercar al asociado, al productor agropecuario. Así es. La sucursal es una de las más nuevas de la Unión. En el año 2004 comenzó sus actividades en esta localidad y de ahí, en un proceso lento pero muy firme de crecimiento y consolidación en esta localidad. La manera que tenemos de acercarnos es con los servicios que la cooperativa tiene. Nosotros aquí tenemos una oficina comercial, no poseemos planta de acopio, nosotros lo derivamos generalmente a nuestra planta que está sobre Ruta 9 y la sucursal San Marcos, o si no, el grano de los productores de la zona y de la región también van a nuestra casa central, que es Justiniano Pose. Este evento de hoy es el inicio de una serie de conferencias que la Unión tiene este año y que comenzó hoy y te va a terminar en septiembre, por ejemplo, en Belleville. Todas las sucursales y la Casa Central en eventos con disertantes distintos, con temas que se van definiendo en los días y las fechas, que los productores también ya les llega la información, la convocatoria y dónde lo vamos a hacer. Es una herramienta más que la Unión tiene para transmitir, comunicar nuestros servicios y también información para que el productor, a la hora de tomar una decisión, tenga las herramientas necesarias para que lo haga de la manera más correcta. Bueno, deben estar entusiasmados con la asistencia, han llenado prácticamente el salón de usos múltiples de la escuela. Es un logro para Morrison en esta etapa muy importante. Es importante también las dos conferencias y la elección de los disertantes, eso indudablemente ayuda a la hora de la convocatoria y la participación de los productores. Y demuestra el interés, obviamente. Desde ya que los temas son lindos, son interesantes, hay un ida y vuelta, hay expectativas por escuchar lo que la Unión Morrison propuso para este día. Bueno, Bilbao, queríamos detenernos porque nos sorprendió realmente la gran cantidad de servicios que están brindando, pero la manera en que están interactuando socialmente con la comunidad de Morrison, particularmente con la escuela. Quedó destacado cuando usted pronunció su discurso, la manera en que están trabajando con la educación cooperativa, con los más chicos, y lo dijo también la directora de STIPEM. Así es. Los servicios ya mayoritariamente los productores lo conocen. Nosotros tenemos un soporte papel donde están las direcciones, teléfonos, todo lo que la cooperativa pone al servicio del productor, que también está y lo llevamos adelante en esta sucursal. Me pareció conveniente hoy que los productores que comparten este día con nosotros se enteren, tomen conocimiento de otras actividades que nosotros llevamos adelante en esta comunidad y que también tienen que ver con nuestra manera de pensar, de hacer, de quiénes somos y cómo trabajamos. Creo que vale mucho más eso para poder iniciar un vínculo con ellos, que eso es lo que buscamos, un vínculo a largo plazo, con operaciones comerciales. Lógicamente que hay un negocio de por medio, pero también tenemos una identidad que nos gusta dar a conocer. Pero
Pero siguiendo de cerca lo que pasó en esta importante jornada en la localidad de Morrison, hablamos con el ingeniero agrónomo Juan Cruz Yabel. Él tuvo a su cargo, junto a otros especialistas, una charla, debate y también anticipo de información para el productor agropecuario respecto a las posibilidades en cuanto a la producción para esta temporada que viene. El costo de las semillas, de los agroquímicos, se ha habido incremento en cuanto a los precios de los principales insumos y qué es lo que conviene en función de lo que los pronósticos del tiempo están advirtiendo para esta región, que ha tenido un muy buen impacto en cuanto a la lluvia. Usted sabe positivamente que en el sudeste provincial se cuentan y de manera cuantiosa la lluvia, como no así más bien en el sector oeste de la provincia de Córdoba. El ingeniero Juan Cruz Yabeli habló con Mundo Agro y decía lo siguiente. Cruz, a punto de comenzar esta charla en donde van a asesorar al productor desde la Cooperativa Unión. ¿En qué materia? ¿Agricultura, pero orientado a qué? Sí, ¿qué tal? Buenas noches. Mira, estamos justo por empezar la charla y la idea es que los productores se lleven hoy de acá una idea de cuáles son los números con los que se van a encontrar a la hora de enfrentar la nueva campaña. Llámese siembra de trigo, la campaña de grano fino, que estamos a 15 días de largar, depende de la zona. Por ahí hoy estamos en Morrison, las siembras de trigo empiezan un poquito más temprano que en la zona de Justiniano Pose, que es de donde vengo. Entonces, bueno, llevarse una idea de los costos y cuáles son los márgenes brutos que arroja cada uno de los cultivos. Hoy vamos a ver trigo como grano fino y después 2011-2012 y después lo que es cosecha gruesa con soja y maíz. Y arriba de ese trigo que sembramos en primer lugar, ¿cuál sería la mejor opción? ¿Maíz, sorgo o soja de segunda? De acuerdo al caso. ¿Los costos de los insumos se han incrementado mucho? No, esa es una de las variables que, gracias a Dios, prácticamente no sufrieron modificaciones, salvo la semilla de maíz, que es uno de los insumos que mayor incremento tuvo. Todos los semilleros tuvieron incrementos de alrededor del 20 y el 30% respecto al año pasado. Hoy hablamos de una bolsa de maíz de punta de $170, 180. Pero bueno, de todas maneras, y después mostrando en detalle a los productores las tablas y los Excel, vemos que ese incremento en el costo de los insumos, con el precio que tenemos de los granos, de los commodities hoy, queda totalmente, no tiene demasiada importancia, digamos, es muy buen número hacer cualquiera de los tres cultivos, y lo importante acá, y así vamos a cerrar la charla, es diciendo: respetemos la rotación, mantengámosla, que haciendo las cosas bien, el sistema termina siendo rentable. Bueno, lo último, porque te están llamando ya para comenzar con la disertación. La campaña maíz-soja en la zona de Justiniano Pose, en el sudeste provincial, ha sido realmente exitosa, de lo mejor en la provincia. Sí, la verdad que terminamos una campaña, o estamos a punto de terminarla, con rendimientos muy buenos, a pesar de haber atravesado un niño, que en algunos casos fue bastante marcado, pero bueno, como pudimos recargar el perfil de muy buena manera, porque tuvimos septiembre y octubre con muy buenas lluvias, si bien después se cortaron, los perfiles se recargaron y pudieron sortear los cultivos esta falta de agua, y obtuvimos resultados muy buenos, que además fueron acompañados por los precios de los granos, ¿no? Con lo cual la ecuación cerró perfectamente. Consignaciones Córdoba Sociedad Anónima, una puerta abierta al negocio ganadero. Remates en el mercado de Hacienda Córdoba, en La Perla, en la provincia de La Rioja y Cruz del Eje. Teléfono 442-9678, Córdoba. Nos vamos a la pausa en instantes. Vamos a tener más información en Mundo Agro, particularmente lo que ha dejado Expo Campo 2011 en las vertientes. Ya volvemos.